Hola, buenas tardes a todos. Os doy la bienvenida a esta la tercera jornada del DevOps Spain que celebramos en su tercera edición en este año 2021. Me llamo Íñigo Chasso, llevo la línea de negocio de industrialización del software en AT Sistemas y formo parte del equipo organizador del evento. Os vengo a presentar la primera ponencia de Javier Sánchez Rubio, que es el Business Development Manager en Red Hat Iberia para OpenShift y nos va a hablar de DevSecOps. Los retos de la seguridad en entornos de contenedores. Javier, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros. Adelante. Vale, muy bien. Pues nada, gracias a todos los que os hayáis incorporado. Como os decía Íñigo, bueno, yo soy el responsable de desarrollo de negocio de OpenShift para España y Portugal, dentro de Red Hat, uno de los dos responsables. Y la sesión de hoy pues, está enfocada a hablar de eso, de lo que son los retos en este nuevo paradigma, ¿no? de las aplicaciones cloud native, de los contenedores, de esos entornos de DevOps. Para ello vamos a hacer dos partes en la sesión. Una primera por entender la complejidad de las plataformas de contenedores, de todos los elementos que son necesarios y las ventajas de utilizar pues, plataformas empresariales con seguridad integrada de serie, como es el caso, por ejemplo, de OpenShift. Y en segundo lugar, bueno, luego hablar de lo que es el cambio de paradigma, ¿no? Con estos, en estos nuevos escenarios y las tres dimensiones que tenemos que considerar, ¿no? En cuanto a las aplicaciones, en cuanto a la plataforma de ejecución de los contenedores, en cuanto a la propia ejecución. Y entonces vamos a explicar los retos que hay y un ejemplo de cómo con OpenShift o con algunos complementos pues, se resuelven. Y bueno, es una realidad, ¿no? Que cada vez hay más aplicaciones de tipo cloud native, nativas del cloud empresariales, que son críticas, que están ya en producción. Este último año ha acelerado muchísimo pues, esta puesta en producción y ha acelerado pues, esta transformación digital, ¿no? De las empresas y de los organismos públicos para proporcionar mejor servicio, para proporcionar o sea, aportar esa innovación de negocio, ¿no? Mejorando el servicio a ciudadanos o la competitividad de las empresas y la relación con los clientes. Y bueno, pues estas aplicaciones, esta innovación son aplicaciones empresariales que se desarrollan con metodologías de tipo DevOps, que tienen arquitecturas de microservicios, que se empaquetan y despliegan en contenedores sobre infraestructura de nube híbrida, ¿no? Entonces, bueno, los gobierna Kubernetes, que es el orquestador que se ha impuesto como orquestador de facto. Y bueno, pues esto hace que haya que cambiar, ¿no? El paradigma de cómo se hacían antes las aplicaciones, entornos más legacy, con máquinas virtuales, con aplicaciones que estaban ahí vivas durante días, semanas, meses, que no estaban con estos constantes cambios, ¿no? Que se requieren en un momento como actualmente. Y esto implica pues, que tenemos que cambiar la manera de pensar en la seguridad. No podemos esperar a incorporar la última hora como se hacía antes, perimetralmente o lo que sea, porque por ejemplo, el DevOps, toda esa rapidez y agilidad que tenemos, pues la perderíamos y a la última hora tenemos que pasárselo todo a alguien de seguridad y que tenga que ver cómo lo gestiona, ¿no? Aquí hay que involucrar la seguridad desde el primer momento y hablamos de DevSecOps, ¿no? Pues hoy es de Shift Left también, pues de eso, de incorporar la seguridad en todo el ciclo de vida de la aplicación, etcétera. Entonces, bueno, son tres, digamos, dimensiones que decíamos inicialmente, o sea, cuando hablamos de la cadena de suministro, hablamos de las propias aplicaciones, cómo metemos esa seguridad dentro de las aplicaciones, cómo metemos la seguridad dentro de la plataforma, de esa plataforma de contenedores que va a estar en entornos de nube híbrida, lo que puede estar desde un Edge hasta en un bare metal o máquinas virtuales en un entorno on-premise o en la nube pública, ¿no? Y luego, por supuesto, ya en tiempo de ejecución, pues cómo garantizamos que están también aseguradas. Cuando pensamos en Kubernetes, pues Kubernetes realmente es una pieza muy importante, pero es una pequeña pieza dentro de toda esta arquitectura que hace falta, ¿no? Para realmente tener y poner en producción pues, todo este entorno, ¿no? De DevOps, etcétera. O sea, vamos a necesitar pues, una solución de networking, una solución para dar persistencia de almacenamiento a la propia plataforma y a las aplicaciones contenerizadas. ¿Qué pasa con el Linux, que es el sobre el que ejecutan, ¿no? Todos los contenedores, el runtime de los contenedores, luego las diferentes plataformas que tenemos, pues en la parte de DevOps, porque esto es la parte más de operaciones, pero en la parte de DevOps, toda la parte de las pipelines, ¿no? De desarrollo, de CICD, el entorno integrado de desarrollo, cómo hacemos las builds, y luego todos los temas de observabilidad, gestión de logs, de métricas, etcétera, ¿no?
Entonces, hay que tener todas estas piezas y además que tienen que tener seguridad muchas de ellas o la mayor parte de ellas y tener todas estas piezas, digamos, integradas, ¿no? Pues para que ser capaces de poner en producción este tipo de aplicaciones. Entonces, bueno, si nos vamos, por ejemplo, a lo que es el mapa, ¿no? El menú de un restaurante del CNCF, de todo donde está Kubernetes, pues ahí está Kubernetes y en el resto de cajitas que veis ahí, pues están los diferentes elementos que tenemos que elegir, ¿no? Estos elementos que antes veíamos en azul en la transparencia anterior, Kubernetes, y por encima y por debajo un montón de elementos, pues estos elementos aquí en la comunidad open source están aquí y son los que hay que elegir. Entonces, pues bueno, hay que elegir los más adecuados y luego hay que realizar la integración de los mismos dentro, además, de todo lo que es el ciclo de vida que, al igual que en entornos de DevOps, en aplicaciones cloud native, queremos estar constantemente haciendo cambios, pues esto en el fondo utiliza las mismas metodologías y está ahí, pues sabemos una versión de Kubernetes cada 3 meses, con lo cual hay que pues, ir cambiando pues, de vez en cuando, no a lo mejor cada 3 meses, pero cada 6 o cada 9, pues o cada año, la versión de Kubernetes con todos los elementos asociados, verificar que están bien integrados, con lo cual es una complejidad muy importante que requiere mucho tiempo, una inversión y un esfuerzo que se puede hacer, pero bueno, que hay otras maneras de acometerlo si lo único que queréis es pues dedicados al desarrollo de las aplicaciones que implementan la innovación empresarial. Nosotros precisamente pues, nos dedicamos a esto, ¿no? Somos una compañía que nos dedicamos al software empresarial con un modelo de desarrollo open source. Entonces lo que hacemos es, pues eso, participamos en proyectos, además luego fomentamos que haya comunidades, ¿no? Con una combinación de proyectos y luego finalmente pues securizamos, estabilizamos este código y le damos todo el soporte, ¿no? Y con lo cual pues esta parte, digamos, que es lo que hace una plataforma como OpenShift, pues os la damos resuelta. Nosotros hemos hecho la selección de estos componentes, de la integración, las pruebas para que se pueda utilizar los diferentes entornos, diferentes infraestructuras que podemos desplegar y os damos esa parte en ese sentido resuelta para que solo os centréis en lo que es la propia parte del desarrollo de aplicaciones. Incluso podríais tener servicios gestionados en diferentes nubes públicas, ¿no? Con lo cual incluso estaríais todavía más despegados de la plataforma, que ahora hablaremos un poco del mantenimiento de la misma. Y bueno, esto simplemente por el que si alguno que lo conociera, pues OpenShift es nuestra plataforma de contenedores que nos permite desplegar en cualquier entorno, ¿no? Y despreocuparnos a los desarrolladores de dónde se va a desplegar la aplicación, al equipo de operaciones pues permitirle una operación consistente con independencia de qué tipo de infraestructura tengamos. Y bueno, pues para todo tipo de casos de uso, ¿no? De las nuevas aplicaciones cloud native, ahora es muy, muy habitual cada vez más todas las aplicaciones de inteligencia artificial, machine learning, se despliegan containerizadas. Incluso podríamos poner aplicaciones legacy corren máquinas virtuales, pues corriendo dentro de contenedores, ¿no? Somos capaces de ejecutar máquinas virtuales dentro de contenedores también y podemos desplegar en todos estos tipos de entornos que veis, ¿no? O sea, hablamos de entornos de máquina física, de máquina virtual, de nube privada o nube pública y también incluso ahora se habla mucho de entornos Edge, puesto que vamos a ver que los contenedores pues, se van a desplegar por todos estos entornos. Si vemos lo que decíamos al principio, ¿no? ¿Qué tenemos cómo hacemos para asegurar, para verificar o garantizar la seguridad? Pues tenemos que verlo en 3 dimensiones, ¿no? Por una parte, en cuanto a las aplicaciones, ¿no? Lo que ponemos aquí en el chat lo que sería la fase de build o de detectar, pues por una parte, ahora estos microservicios los vamos a componer, ¿no? Utilizando piezas que ya existen, ¿no? Armamos ahí una especie de mecanos, entonces hay que verificar que tenemos el contenido es fiable, de dónde procede. Nosotros proporcionamos ahí en ese sentido librerías, bases de datos, etcétera, código que está ya certificado y validado y vemos que no tiene vulnerabilidad, estamos constantemente monitorizando pues para que no se cojan los desarrolladores el código de cualquier parte. Luego, por supuesto, a la hora de hacer el build, o sea, que es como la compilación, digamos, para generar la imagen del contenedor, pues también hay que gestionar, ¿no? que está todo adecuadamente. Por supuesto, en toda la parte de DevOps, de la parte de las pipelines de CI/CD, pues tener herramientas para ir automatizando al máximo todo lo que es la parte en el desarrollo, en las diferentes fases, ir verificando que, pues eso, que no se ha metido código indebido, que está todo codificado correctamente, que sabemos que la imagen que vamos a generar luego en el build es correcta y segura. Finalmente, guardarlo en un repositorio, el famoso registry,
pues privado, ¿no? Porque también tendríamos un riesgo si ponemos las, nuestras imágenes en un registro por ahí cualquiera, que en fin, que nos pueden ahí meter ahí alguna imagen, digamos, maliciosa y que la podamos poner en producción y generar un problema, ¿no? La segunda parte sería lo que es la parte de protección y de despliegue, lo que es la propia infraestructura. Por una parte es hay cuatro partes importantes, ¿no? Verificar, o sea, desde los datos, desde la protección de los datos de la plataforma, toda la gestión de accesos e identidades, puesto que vamos a tener muchos perfiles de desarrolladores de operaciones que van a acceder, ¿no? Y que tener todo eso controlado, ¿no? Mediante acceso por roles, etcétera. Por supuesto, muy importante, o lo más importante casi, la gestión del ciclo de vida de la propia plataforma Kubernetes, que antes os comentaba que cada 3 meses va cambiando. Bueno, pues ahora hablaremos un poco, pero es uno de los temas más críticos que hay. Y por último, las políticas de despliegue, ¿no? Tener y poder implementar políticas de despliegue para verificar que hay seguridad, que por ejemplo cuando pues desplegamos algo que tiene datos críticos, está desplegando en un entorno on-premise, a lo mejor en un entorno de nube pública. Y luego por la parte de ejecución, al final, pues bueno, pues desde poder permitir el aislamiento de los contenedores entre sí para que no se interfieran, el aislamiento de redes, luego cómo gestionamos el acceso a las aplicaciones y a los datos, y finalmente, por supuesto, pues hay que tener herramientas para la observabilidad. Por hablar de la plataforma, bueno, pues la CNCF, que es quien gestiona todo este entorno de Kubernetes, pues indicaba que la mayor amenaza que tiene Kubernetes es la complejidad, ¿no?, de configuración y securización de todos los componentes. Entonces, bueno, nosotros lo gestionamos esto a través de los operadores de Kubernetes, ¿no?, que lo que hacemos es automatizar tanto el día 1 como el día 2, desde el despliegue de la propia plataforma a luego el despliegue de todos los elementos que desplegamos dentro, una vez ya que la plataforma está operativa, ¿no? Imaginar que queremos una solución de persistencia de datos, como en nuestro OpenShift Data Foundation, pues vamos allá al catálogo de soluciones de almacenamiento, pinchamos, se despliega ese clúster, porque hay un operador que despliega ese clúster y que luego lo gestiona si se cae un nodo, si hay que crecerlo, si hay que lo que haya que hacer, las operaciones que correspondan. Entonces, estos operadores son, pues, están codificados, ¿no?, pues todo lo que haría un operador humano para que esta parte sea automática y evitar ese problema. Luego, por otra parte, pues hay otros temas, como veis ahí, pues lo que hemos hablado, de tanto la seguridad del Linux, lo que tenemos, la seguridad del runtime. Bueno, pues sabéis que nosotros participamos para cambiar el estándar de Docker con las daemons que necesitaban antes acceso root, por ejemplo, pues para que no tuvieran acceso root y tener más seguridad, ¿no? Luego, por supuesto, pues garantizar, pues, con cifrado, ¿no?, tanto los datos almacenados como los datos que viajan, ¿no?, ya viajen del edge al core, ¿no?, o entre diferentes entornos. Y luego la parte de, pues, tener gestión de logs, gestión de métricas, poder monitorizar y verificarla, pues poder auditar y hacer el compliance, ¿no?, de las soluciones. Por mencionar un punto muy importante, pues que es diferencial, ¿no?, cuando estás en un entorno de contenedores, pues a todo parte del Linux que tienes por debajo. Entonces, bueno, ya conocéis nuestro RHEL, que es famoso por la obsesión que tenemos nosotros por la seguridad, ¿no? El NIST, que es el organismo americano que mira todo este tema de la seguridad, te sugiere, ¿no?, recomienda que se utilicen sistemas operativos optimizados para contenedores para mayor seguridad. Y esto es lo que hacemos con RHEL CoreOS. Pues tenemos un RHEL que está, digamos, con solo los elementos que son necesarios para entornos de contenedores y con además el espacio de usuario, pues, de read-only, de solo lectura, pues para minimizar, ¿no?, la superficie de ataque. Y luego, por supuesto, pues con las herramientas que ya teníamos de RHEL, ¿no?, que ya teníamos puesto tipo los namespaces, el Selinux, los cgroups, o sea, todas estas capacidades que teníamos para el modo de computación segura, todas estas herramientas que tiene RHEL, pues para verificar la seguridad. En cuanto a las aplicaciones que os decía, bueno, pues obviamente utilizar fuentes fiables para cuando cogemos contenido externo, ¿no? Utilizar un registro privado para gestionar estas imágenes, una vez que ya has creado y compilado y probado todo tu microservicio, lo has codificado dentro de su contenedor. Por supuesto que las pipelines de CI/CD tengan posibilidad, ¿no?, de conectarse con herramientas para automatizar toda la seguridad en el desarrollo, ¿no?, en esas piezas. Luego, aplicar políticas de seguridad en el runtime. Cuando vemos un problema en tiempo de ejecución, pues no intentar solucionarlo tal cual, sino generar una nueva imagen segura, ¿no?, volverla a cargar y evitar el problema, no empezar a tocar algo que está en vuelo que puede generarnos más problemas. Y bueno, pues también por toda la parte de seguir
hacer la gestión de logs y monitorización pues por la parte de las aplicaciones. Importante que lo que os decía al principio, que nosotros tenemos en nuestro Red Hat el catálogo de ecosistema en el que tenemos un montón de imágenes y de certificadas, ¿no? y de operadores para pues, runtimes de lenguajes, para middleware, para bases de datos, para tener esa seguridad por lo menos en ese tipo de elementos. Incluso en el entorno de, podemos gestionar desde el entorno de desarrollo integrado pues, y prohibir, ¿no? que no se utilicen fuentes que no nos gusten o que no queramos permitir fuentes externas, por ejemplo. Mencionar el Red Hat Way, que es un registry, o sea, en el caso de OpenShift viene con un registry por defecto ya, privado, pero bueno, cuando tenemos clientes que ahora que tienen varios, por ejemplo, varios clusters, pues ya muchos suelen apostar por tener un registry compartido, y en este caso el Way, que tiene además la posibilidad, o sea, de funcionalidad adicional, pues desde la alta disponibilidad con replicación fotográfica hasta, muy importante, pues con CLEAR, ¿no? para tener escaneo de vulnerabilidades cuando se meten las imágenes dentro del registry, ¿no? que es un factor diferencial. Os hablaba al principio que esto, que cuando estamos hablando de las pipelines de CI/CD, pues ser capaces de que tengan gates, tengan esas puertas, ¿no? para poder conectar en cada una de las fases pues las diferentes herramientas que existen en el mercado para gestionar, ¿no? que vamos cumpliendo y que no en cada una de las fases con ese código de esa aplicación pues que sea seguro, ¿no? y cuando pues, finalmente lo metemos ya, guardamos en el registry para ejecutar, pues que hemos desarrollado una imagen de esa aplicación completamente segura. En cuanto a este tipo de herramientas, pues cuando vais al catálogo de seguridad dentro del propio OpenShift, pues tenéis ahí un montón de herramientas que están en el mercado, que son reconocidas y famosas y que están, digamos, ya contenerizadas, ¿no? Entonces, que las tenéis directamente en el catálogo y podéis utilizar. Aquí resalto StarRocks, que como sabéis, pues o algunos sabréis seguramente, pues lo hemos integrado dentro de Red Hat, le hemos adquirido la compañía y bueno, lo hemos hecho como para tener este elemento también adicional que necesitamos por encima de la plataforma y que ahora explicaremos el por qué se utilizan estos elementos, ¿no? como veíamos para las pipelines. Y bueno, sé que me quedan unos 5 minutos, así que tranquilo Íñigo, que voy en tiempo. En nuestro caso, con StarCross, que ahora se llama ACS, Advanced Cluster Security for Kubernetes, pues lo que hacemos es, al principio hablamos de las piezas que hemos visto arriba, ¿no? en gris clarito, que son las tres dimensiones y los diferentes elementos que tenemos que verificar para garantizar la seguridad, pero no es suficiente con eso, y entonces, bueno, pues una herramienta como ACS, digamos, que está implementada sobre StarCross, pues te permite, pues eso, para la parte de aplicaciones, verificación de vulnerabilidades, hacer análisis de la configuración de las aplicaciones para ver que son seguras, y tiene estos APIs para conectarse, ¿no? con las pipelines de CI/CD, sobre todo en cuanto a la parte de aplicaciones. En cuanto a la parte de, digamos, de la plataforma, pues también verificación de las imágenes y de las políticas, ¿no? que hay, hace assessment de compliance y bueno, aquí hace perfiles de riesgos, y en la parte de ejecución, bueno, pues va viendo el análisis de comportamiento o te sugiere políticas de red, ¿no? Y detecta, digamos, también herramientas para detección de problemas en tiempo real. Todo este tipo de herramientas que te hacen falta por encima de lo que hace la plataforma, porque como hemos visto que no cubre todas esas posibilidades, ¿no? Por otra parte, tenemos cuando vamos a entornos multicluster, pues hace falta una herramienta, y puede ser un multicluster que no tiene por qué ser todo OpenShift, podemos tener clusters de Kubernetes de otro estilo, pues tener una herramienta que te permita, digamos, estar por encima de todos esos clusters, ¿no? Entonces, pues desde realizar toda la gestión del ciclo de vida de los diferentes clusters, luego pues tener este motor, ¿no? basado en políticas para el gobierno y la gestión de riesgos y el compliance, lo que os decía al principio, por ejemplo, podemos en un momento determinado tener que crecer o desplegar una aplicación que tiene datos sensibles de cliente, y a lo mejor pues no lo queremos desplegar en la nube pública porque a lo mejor no está en nodos en España, tiene que ser por algún tipo de ley, algún tipo de políticas, tiene que ser desplegarse en España, lo tendréis que desplegar, por ejemplo, en un on-premise, ¿no? Y luego, por supuesto, pues con la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones, incluso podemos conectar con herramientas de automatización como Ansible, pues para, yo que sé, si hay que desplegar un entorno que necesita
hay que desplegar un router y hay que hacer ciertas cosas con el router, pues lanzar tareas de Ansible para que esta parte se ejecute automáticamente, ¿no? Y tener todo eso desplegado. Luego, por supuesto, tener una solución en cuanto a observabilidad de un entorno multicluster, ¿no? Para ver la salud y todos los poder ver todo realizar la observabilidad de todo el clúster. Y bueno, y con esto concluyo mi presentación. O sea, ya veis que este tipo de aplicaciones basadas en, o sea, con contenedores, microservicios, con DevOps y con Kubernetes, pues hace falta tener una plataforma o es recomendable tener la seguridad integrada dentro de la plataforma, que eso te resuelve muchos de los problemas que puedes encontrar, pero que no es suficiente, ¿no? Luego tener estas otro tipo de herramientas, como os decía, en este caso aquí si fuera el portafolio de Red Hat, pues por encima de lo que da la propia aplicación de la plataforma, pues una seguridad avanzada, ¿no? En cuanto pues este tema de los pipelines y todos estos temas que hemos ido cubriendo, ¿no? En las tres dimensiones ¿no? de aplicación, plataforma y ejecución, y luego también herramientas pues a nivel de entornos multicluster, que es a donde vamos dentro de los entornos de nube híbrida, ¿no? Y en nuestro caso pues ya nos conocéis con digamos, es conocida por los temas de seguridad desde que empieza el propio RHEL, como hemos visto, ahora con RHEL Core OS, con todas estas herramientas que facilitamos, pues para facilitaros el que os dediquéis al desarrollo de aplicaciones y de vuestras aplicaciones ahí a la velocidad que se requiere, ¿no? Con la flexibilidad que se requiere y la agilidad que se requiere. Y por mi parte, con esto concluyo la presentación y damos paso, si os parece, si hay preguntas. Claro que sí, Javier, muy bien. Oye, mira, la primera que nos formulan es sobre seguridad. Si utiliza la plataforma OpenShift, ¿estoy obligado a utilizar las herramientas de seguridad de Red Hat? No, a ver, como hemos visto, o sea, por una parte, la plataforma OpenShift te proporciona, digamos, o te resuelve muchos de los problemas, pues por ejemplo, por tener este sistema operativo seguro, por tener todas esas herramientas que hemos ido describiendo. Pero luego, a la hora de, como hemos visto también en uno de los slides, te puedes ir al catálogo, o sea, te hacen falta herramientas adicionales, ¿no? Sobre además del propio OpenShift, y puedes pues utilizar la que más te guste, ¿no? En nuestro caso, pues trabajamos antes con StackRox, que era una que estaba y con muchas más, como hemos visto en los ejemplos de Palo Alto, etcétera, y tenemos la nuestra propia, por si algún cliente pues ya quiere hacerlo todo con nosotros, pero bueno, pues hay opciones para elegir herramientas de terceros, como hemos visto, que están dentro del propio catálogo de OpenShift. Vale, mira, nos ha entrado otra que pregunta si es necesario que participen miembros de seguridad en los entornos de DevOps. Pues buena pregunta, la verdad es que sí. O sea, esto del DevOps, que pensábamos que era solo este cambio cultural, o sea, ya no vamos a hablar de solamente de tecnologías y de herramientas, sino este trabajo mucho más colaborativo entre los equipos de desarrollo y operaciones. Pues es bueno que también participe seguridad desde el primer momento para que esto sea un ciclo operativo. O sea, si luego al final involucramos al de seguridad a última hora, que además, pues todos estos temas también, que son tan cambiantes, a lo mejor les pilla un poco de lejos, que están acostumbrados a entornos de seguridad más legacy, ¿no? Pues es muy bueno, y de hecho es una buena política que hacen en algunas empresas, pues de hacer estos equipos mixtos con las tres partes para que no se pierda esa agilidad y esa rapidez, ¿no? Y tener la seguridad garantizada. Claro que sí. Bueno, a esta pregunta me imagino que ya te habrás enfrentado más una vez. ¿Qué ventajas me da una plataforma empresarial de contenedores frente a un Kubernetes? Bueno, efectivamente, o sea, bueno, a veces comparan, es una pregunta que nos hacen a menudo, porque ven que tienes estas opciones de un Kubernetes que con una percepción así de como muy, muy baratito en los proveedores de nube pública, pero bueno, o sea, hay que pensar primero en un entorno de nube híbrida, ¿no? En la posibilidad de evitar ese lock-in de las nubes, ¿no? Que es, ayer hablábamos con una mesa con CIOs precisamente, lo mencionaba, ¿no? Es decir, bueno, hay que tener cuidado que ahora nos vamos a la nube y resulta que nos escapamos de los lock-ins que teníamos en los 80s y los 90s, de los diferentes fabricantes, ¿no? Y ahora volvemos a caer en otros diferentes, pues tener esa. Porque hemos visto que ese KS, cualquier solución tipo containers as a service, pues es solo esa parte de Kubernetes. Luego hay que tener todas estas herramientas adicionales que te las ofrece en la nube y que tienes que adquirir, que tienen sus costes en sí mismas, más luego toda esa integración, porque al fin y al cabo se delega en ti, ¿no? Que bueno, puedes tener esa capacidad de gestionar toda esta complejidad tú y realizar todo ese mantenimiento y esa integración.
Pero luego hay que tenerlo en cuenta a la hora de también, no solo la integración en sí misma para tener una plataforma completa, sino además, pues en cuanto a los temas de seguridad, ¿no? Que te permite también tener garantizada la seguridad en todos los componentes, que como habéis visto es un tema bastante complicado. Entonces, normalmente muchos clientes lo quieren es dedicarse a desarrollar y nada más. Y de hecho, ahora hay una tendencia muy fuerte en clientes de, pues a lo mejor con menos recursos o menos posibilidades, de ir a servicios gestionados directamente, ¿no? De un OpenSys gestionado, porque no quieren, aunque la plataforma esté automatizada con los operadores, etcétera, pero no quieren preocuparse absolutamente de nada, ¿no? Que sea gestionado y dedicarse solo a desarrollar su software. Totalmente de acuerdo. Si dispongo de una plataforma empresarial de contenedores, ¿tengo la seguridad resuelta? Pues sí, ya les gustaría, pero ya hemos visto que o he tratado de explicar que no, ¿no? O sea, hay que verificar efectivamente que esa plataforma, pues por ejemplo, como yo la he, digamos, descrito sobre lo que hace OpenShift, pues te la garantiza, ¿no? Que tiene un Linux seguro, que tiene unos runtime seguros, etcétera, y todos los componentes que tiene, pero la plataforma no lo cubre todo, ¿no? Entonces tenemos que estar ahí verificando que la aplicación que vas a meter la estás desarrollando, y para eso pues metes herramientas como hablamos antes de StarRox o Palo Alto cualquiera, metes una serie de herramientas adicionales para pues gestionar que ese código externo que metes está seguro, o para en tiempo de ejecución detectar ciertas amenazas, o para entornos multicluster necesitas herramientas que van por encima de la plataforma, porque a lo mejor un entorno híbrido no tienes un OpenShift en todas partes, por ejemplo, y tienes diferentes entornos de Kubernetes y tienes que hablar con todos ellos y gestionar la seguridad en un despliegue de nube híbrida, ¿no? La siguiente pregunta va sobre Quay. Recientemente anunciasteis el producto Red Hat Quay y no sé si tiene capacidad para detectar vulnerabilidades, nos preguntan. Sí, a ver, Quay, hemos hablado al principio de registros, o sea, por ejemplo, el caso de OpenShift, OpenShift viene con un registro, un registro privado, ¿no? Que muchos clientes pues, solo utilizan inicialmente, y porque a lo mejor empiezan con un entorno solo de un solo clúster o de un par de clústeres, uno de desarrollo y otro de producción. Cuando empiezas a ir a entornos multicluster ya nada más de verdad, pues a menudo se apuesta por tener un registro externo más potente, ¿no? Y es en el caso nuestro de Quay, que utiliza CLAIRE precisamente pues, para la gestión, el escaneo, ¿no? De vulnerabilidades. Entonces, que cuando metes esas imágenes de esos contenedores, pues verificar que son seguros. Y además tienes luego herramientas, posibilidades adicionales pues, para ser, al dar servicio a varios clústeres, pues de alta disponibilidad, con georréplica, etcétera. Muy bien. Bueno, nos queda un minuto, una última pregunta, y es sobre temas relacionados con suscripción. ¿La función serverless con OpenShift se suscribe aparte de la suscripción estándar? No, esto viene incluido. De hecho, vamos incorporando, estamos viendo también Quarkus, o sea, hay una serie de cosas, o la virtualización que hemos hablado hace un momento, eso viene incluido dentro de la propia suscripción de la plataforma. Entonces, pues, por ejemplo, puedes ejecutar máquinas virtuales, ¿no? Dentro, si tienes a lo mejor, pues, por aplicaciones legacy que quieres modernizar, pues, todo este tipo de cosas, el server, el Quarkus, este Java super acelerado que casa muy bien con el tema, por ejemplo, del serverless, todo esto, o el Istio, todo eso viene dentro de la propia suscripción de OpenShift, o sea, que lo tienes toda esa parte cubierta. Incluso ahora, pues, le estamos anunciando una versión, digamos, más completa todavía de OpenShift, porque tenemos una versión muy pelada, que sé lo que OpenShift Kubernetes Engine, que sería equivalente a un EKS o AKS, que no tiene más que el Kubernetes y poco más. En la parte que ya tiene toda la parte de desarrollo y demás estaría con OpenShift, y tendríamos OpenShift Platform Plus por si quieres directamente incorporar, porque decides casarte con Red Hat, ¿no? Pues toda la parte del Quay precisamente, del ACS, de la parte de seguridad de StarRox y el ACM. Te vendría todo integrado en el mismo, con el mismo SK1, con la misma suscripción. Muy bien. Bueno, pues nos hemos quedado ya sin tiempo. Javier, muchísimas gracias por tu ponencia, como siempre muy brillante y bueno, gracias. Gracias a vosotros. Un placer estar aquí.